Adolescencia y la juventud. Es una nueva etapa en tu vida que tú vas a comenzar a vivir. Vas a comenzar a tomar decisiones. La carrera que tú vas a estudiar, dónde vas a trabajar, la persona con la que vas a unir tu vida, tus hijos y entre muchas más decisiones que tú vas a tener que tomar. Y quiero iniciar mencionándote la palabra del Señor. Cuando dice en el libro de Eclesiastés, alégrate, oh joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Debes de saber, Ruth, que las decisiones que tú has de tomar
son decisiones que te van a llevar hacia la vida eterna o hacia la muerte eterna. Está en ti tomar esas decisiones. Y en esta hora, Ruth, al venir ante la presencia de Dios, tú debes de saber que hoy comienzas una nueva época, una vida de quinceañera, y has de dejar atrás la niñez. Y ahora tú vas a comenzar a encaminarte a ser la mujer que Dios desea que tú seas. Pero ¿cómo puedes llegar a ser esa mujer que Dios desea que tú quieras? Y yo en esta tarde, al platicar contigo antes de esta ceremonia, yo te pregunté, Ruth, ¿qué quieres que yo hable? Y tú me dijiste, yo quiero que hable 50 como pastor y 50 como primo. Y es así que te voy a, en esta tarde, a mencionar, con los cuales yo te daré 5 consejos, con los cuales tú vas a poder llegar a ser esa mujer que Dios quiere que sea. El primer consejo que yo te tengo para ti en esta hora, Ruth, es decirte que ninguno menosprecie tu juventud. No permitas, Ruth, que ninguno pueda menospreciar tu juventud. La palabra del Señor dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, en tu manera de hablar, en la conducta, en la fe, el amor y la pureza que tú tengas. El libro de Timoteo lo menciona. Ruth, tú siempre has sido líder desde pequeña. Has sido muy carismática, has sido sonriente, tu familia lo sabe, la iglesia lo sabe, tus amigos lo saben, y te has destacado por esa carisma que tú tienes, la facilidad de palabra que tú tienes, la independencia que tú has tenido desde muy pequeña, la independencia con la cual tú te has mantenido. Por lo tanto, tú sabes, Ruth, que la gente te va a... Pancho, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque me has permitido hasta ahora tener vida, tener salud, tener a mi familia aquí. Gracias porque me has cuidado, porque me has tenido aquí en la iglesia. Te pido que me sigas cuidando, que sigas poniendo tu mano sobre mí en todo lo que haga, y que sigas obrando en mí para que un día pueda ir al cielo con usted. Todo está en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará.
por tu gracia te imploro que transformes nuestras vidas con tu bendición. Padre, hace 15 años atrás, tú has enviado esta pequeña flor a este hogar. Le pusieron por nombre Ruth. Y ahora, Señor, hasta el día de hoy, ella ha sido de gran bendición para esta familia. Te damos gracias, Señor, por ella. Y también te damos gracias por el privilegio que tú le has dado a su madre Yolanda, a su padre José, a sus hermanas, Señor, Yoli y Areli, de poder ser parte, Señor, de cultivar a esta hermosa flor. Después de 15 años hoy, Señor, tu hija Ruth viene postrada ante ti, agradecida, Señor, porque hasta este momento tu presencia le ha acompañado. Por favor, Señor, llénala de amor, llénala de alegría. Que cada sonrisa, querido Padre, de tu hija, puedas tomarla como una adoración hacia ti. Que cada lágrima, Señor, puedan ser tus manos las que puedan secar esas lágrimas. Que cuando ella necesite sabiduría, pueda ser iluminada por tu santa palabra. Que la juventud, Señor, que ella ha de enfrentar. Thank you.
Down, 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 it's right there. Oh, uno, dos, jump, jump. The shortest one.
Princesa, gracias a Dios y que está con nosotros en nuestra familia, una bendición para nosotros. Yo gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido por parte de ella y estando con nosotros, así como le doy gracias a todos los presentes y a cada uno de sus compañeros y amigos, familiares, a compañeros de la iglesia, hermanos, a todos le doy gracias por haber participado de esta ceremonia, esta bendición que hemos recibido desde que ella nació y hasta la fecha, y esperamos que Dios nos siga bendiciendo con su presencia, su carisma, su amor, que le tenemos a todos, tanto como su familia y sus amistades. Gracias a todos por haber participado, por haber venido. Les doy mil gracias a todos los presentes. Espero que hayan disfrutado de este pequeño convivio, lo que se les ofreció, les haya gustado, y espero que sigan disfrutando el momento. El pastel viene ahorita, ojalá y todo... Todos disfruten y sigan disfrutando hasta que se termine el convivio. Gracias a todos, Dios los bendiga. Buenas tardes, muchas gracias por haber venido y acompañarnos aquí a esta celebración. Yo le agradezco mucho a Dios porque cuando llegó ella a nuestra vida nos hizo más felices todavía porque es una niña tan alegre y siempre estuvo a lo que las niñas le decían que hiciera, ella lo hacía y nos pasábamos un tiempo divertido y feliz. Le agradezco mucho a Dios porque le ha dado una inteligencia tremenda, es muy estudiosa y yo le agradezco mucho a Dios porque yo no tengo problemas con ella. Ella es muy... muy independiente, siempre lo fue desde pequeñita, desde que tuvo 3 años, ella se escogía sola su ropa, ella se cambiaba sola, ella aprendió a caminar rápido a los 10 meses, aprendió a usar el baño también muy pequeña, todo fue muy, muy, muy independiente. Muy limpia, muy ordenada, no porque esté aquí presente, pero sus compañeros no me van a dejar mentir que es muy alegre y muy amigable, y le agradezco mucho a Dios porque ha sido una gran bendición para nuestra familia, y muchas gracias por haber venido, y por favor oren por ella para que Dios le dé un futuro maravilloso y que ella pueda alcanzar todos los deseos que tiene en su corazón y pueda servir a Dios y a su prójimo. Muchas gracias, Padre.
bueno. Ya, yo bueno, como most of you guys know, algunos de ustedes saben que yo estudié en Puerto Rico y yo la dejo sola algunas veces, pero no quiero ayudar. Pero yo yo la extraño mucho cuando estoy allá. Y muchas gracias por haber venido, haber compartido este día bonito con nosotros. Y pues Ruti, te quiero mucho y feliz cumpleaños. Y no, ya lloré. Gracias. Una, dos, tres. Cumpleaños. O que dé la mordida. Oh, que la pague primero. ¡Fuerte el aplauso! ¿Ahora qué queremos? ¡Mordida! Ahí va. Nadie se va a meter. Nunca ha dado mordida, Ruti. Ahí está. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para Ruti! Si alguien gusta pasar a felicitarla, si no le lo puedo hacer, tomarse fotos. Si alguien gusta pasar a felicitarla y a tomarse fotos aquí al pastel.
Happy birthday, Ruth. I hope you have a good rest of your day, and thank you for having me as one of the chambelanes. Happy birthday, Ruth. I hope you have a good day, even though I'm still here. But thank you for having me as one of your chambelanes, and yeah. Okay, first off, Ruth, happy birthday. I had an awesome time, and I hope you had an awesome time as well. This is your day, and hopefully you lived it the way you wanted to live it. And also, it was a real honor to be a one of your chambelanes is. And just to get, again, happy birthday. And go Stars, go Stars. All right, so happy birthday, first of all, Ruth. I know I barely met you this year, and I know you're a really good girl. I know you're really smart and everything. I'm great that I actually met you this year. You're a really great friend, and oh yeah, you're like one of the top friends that I have, and you're really smart. It's just an honor to have you as a friend. Thanks, Ruth. So happy birthday, Ruthie. I hope you have a very wonderful day today, and may God bless you with many more birthdays, and you know that we're always gonna be here for you whenever you need us. Happy birthday. Happy birthday, Ruth. Food was great, you know, everything was great. Happy 15th birthday. Hopefully you have many more. And yeah, happy birthday. All right, happy birthday, Ruth. Thank you for inviting me to be part of the court. And it was really fun, and I hope you have a good day. All right, Ruth, congratulations. I could finally say that it's been 15 years of dealing with you at home. But yeah, woo, good job. Yeah! Thank you all for coming. It has been a blast.